Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. Here's your host, Certified Language Coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos al otro episodio de Learn Spanish con Salsa. Welcome to another episode of the Learn Spanish con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie, and in this episode, we're going to be doing one of the things that we love to do on the show, which is break down the lyrics of a song in Espanol, y vamos a traducirlo al inglés. So we're going to break down the lyrics of a song, give you the English translation so that you understand not just a little bit about the language, but also about the culture where this beautiful language comes from. So in this episode, I will be joined again by Marla from our team here at Spanish con Salsa. Marla is from Puerto Rico, so she's going to be sharing with us a song from the island. And we're going to break down a little bit about the lyrics and just some of the significance so that you know some of the words that you may not have known before, but also you learn a little bit about Puerto Rican Spanish. So if you've listened to the podcast before, you know that we love to talk about Spanish from the Caribbean islands, and Puerto Rico is one of my favorite places on earth. And I also love music. And so I also like to explore different genres of music. So even though this is Learn Spanish con Salsa, we do like to bring information to you about other genres of Latin American music that you might not be familiar with. So the song that we're going to share today, you may not be familiar with, but I hope you will definitely listen after the show. So make sure you go to learnspanishconsalsa.com so that you can get all the information. We will include a link so you can listen to the song as well as get the show notes for the vocabulary that we're going to review in this episode. So I'm going to welcome Marla back to the show, and we're going to go into one of her favorite Puerto Rican Spanish songs. Hola, Marla, ¿cómo estás? Hola, gracias por tenerme otra vez, Tamara. ¿Y tú? Ah, bien, bien, más o menos estoy aquí. La verdad es que estoy feliz porque estamos entrando en la estación de verano, ¿no? Entonces, para mí, me encanta el verano y no me gusta el frío. Entonces, para mí, estoy bien. ¿Y cómo están las cosas por allí? Muy bien, está poniendo muy caliente acá en Indiana, pero estoy acostumbrada al calor porque soy puertorriqueña, así que es perfecto. Muy bien, entonces, hoy vamos a revisar una canción. Entonces, ¿puedes compartir un poquito con nosotros de la canción, el género y por qué elegiste esta canción? Esta canción se llama Hijos del Cañaveral. Or Children of the Sugar Cane Plantation, and es por el artista residente, es un artista puertorriqueño. Escogí esta canción, que es una cumbia lenta, porque es una letra muy bonita que habla sobre los puertorriqueños y la isla de Puerto Rico, de todo lo que hemos sufrido como un pueblo, de lo que hemos superado y de las cosas lindas de nuestra cultura y de nuestra isla y la perseverancia de nuestra gente en general. Wow, interesante. Es una palabra nueva para mí. Y también, ¿puedes explicar un poquito del género de cumbia? Porque para mí es como, yo sé que hay otros países que tienen sus estilos de salsa y también de cumbia. Entonces, ¿puedes explicar por qué esta canción es en el género cumbia y cuál es la diferencia entre cumbia de Puerto Rico y otros países? Para serte sincera, yo no sé mucho de cumbia, sé más de salsa y de merengue, porque a mí no me gusta mucho la cumbia, pero irónicamente me gusta esta canción. solamente sé que cumbia es una de los géneros donde se expresa mucho y que es bueno para bailar. Eso es todo lo que sé, lo siento. Si se puede bailar, está bien, ¿no? Exacto. Ok, entonces vamos a empezar con el coro de la canción, y puedes explicar un poquito sobre el significado de cada línea de la canción. Sí. Ok, entonces puedes explicar también el título ¿Y de qué viene ese frase? así que el título Hijos del Cañaveral viene de que Puerto Rico antes era uno de los mayores, sino el mayor exponente de azúcar, sugar cane,
in the entire world. Él era el número uno antes. Y en estos días no es el número uno, pero está bastante alto todavía. Pero en la época de cuando fuimos colonizados, éramos el número uno. Y cuando colonizaron a Puerto Rico con y esclavizaron a nuestra gente, a los taínos y eso, y trajeron esclavos, todos fueron puestos, la gran mayoría, en plantaciones de azúcar. Wow. Y por eso se convirtió en número uno, porque el calor de Puerto Rico y nuestro ambiente natural fue perfecto para el azúcar. Y después que nos mudamos de eso, de la esclavitud de los indígenas y de los africanos, también, como quiera, se siguió esa cultura, esa tradición de azúcar. Entonces, ¿cuándo terminó esclavitud en Puerto Rico? En los 1800, en los tarde de 1800. Ah, ok, ok, wow, wow. Eso es algo que yo no pienso en eso mucho cuando pienso en Puerto Rico, aunque yo sé que en Haití, también República Dominicana, Cuba había esclavitud, pero cuando estoy pensando en Puerto Rico, no sé por qué, pero no pienso en esclavitud, pero yo sé que hay una historia de afrocubanos y afrodescendientes sí. de todo el Caribe, la verdad, ¿no? Pero eso es algo que yo no pienso en eso cuando pienso en Puerto sí, Rico. En Puerto Rico, Cristóbal Colón pisó tierra en 1493. Y hizo dos viajes para allá, en el 92 y 93. Y nosotros, en Puerto Rico se dice que nosotros estamos hechos de tres razas. Indígena, español y africano. Y el africano viene de la esclavitud. Y los indígenas, que son nuestros indios taínos, que van a estar en la letra de esta canción, ellos son parte, una parte bien grande de nuestra cultura, porque ellos fueron los primeros puertorriqueños. Ok, entonces empezamos con la letra del coro. Entonces, ¿puedes leer la línea y explicar qué significa? Sí, el coro va, hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Así que somos hijos de lo que nos hizo puertorriqueño en la, eso sabes, la primera vez, de lo que nos hizo, nos dio trabajo, tú sabes, cañaveral. Y nunca se nos cae la pava. Pava es el sombrero tradicional de los trabajadores de finca, the sugar cane workers. Ese es nuestro sombrero tradicional. Esa es la pava. Esta raza siempre es brava. Los puertorriqueños siempre nos hemos visto, like, we have always been brave. Y aunque sobre el temporal es a tropical storm. There's a lot of tropical storms in Puerto Rico, and saying like even though the tropical storm comes, we're like always brave. ¿Y qué significa? Porque dice aunque sople. ¿Y qué significa sople el temporal? Sople is blow, because you know tropical storm is always a lot of wind, just like a little hurricane. Ah, okay, okay. ¿Y después? Para que sientas el calibre de un caballo sin jinete. PA es el para. Cortado, porque en Puerto Rico tenemos nuestra costumbre es picar las sílabas. Y cuando ve en Puerto Rico una comita al frente y le falta, tú piensas que le falta para la letra, es que le falta una sílaba porque nosotros picamos. Mucho. Sí, sí. So es para que sientas el calibre, so you can feel the caliber of being a Puerto Rican, de un caballo sin jinete, of a horse without the rider. And you know, like feel the bravery, the strength of a horse. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Look how he runs free, it reflects in the machete, which is disculpa, nuevamente es un herramienta, una herramienta típica de nosotros. Sí. Se sale en todas las imágenes de nosotros, de los jíbaros, que son las personas tradicionales, las de las montañas, los primeros. Aparte de los taínos, están los jíbaros.
en la época de Cristóbal Colón y eso, éramos todos los jíbaros. Pues, machete era lo que usábamos mayormente para las fincas, para azúcar, para café, para todo. Ese usa machete. Ok. No es como violencia. No, no, no. Es porque es algo bien tradicional de los jíbaros, de los puertorriqueños, que usábamos para poder trabajar, para darnos nuestra vida. Sí, sí. Ok, entonces vamos con el primer verso, entonces. Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Mancha de plátano, since we're born, our plantain mark has come from the same branch. So, la mancha de plátano is saying like birthmark, but it's very okay. Clear, instead of red, cherry red, it is white. Eso es la mancha de plátano. Entonces, desde que nacimos, le tenemos esa mancha de plátano que identifica que somos Puerto Rico, del mismo racimo, porque todos salimos de las mismas ramas, todos somos iguales, somos todo una persona. Okay. Entonces, racimo is like a branch. Yes. Racimo is like a branch, specifically plantains, plátanos, que es una de nuestras comidas tradicionales, nativas. Mm-hmm. Y cuando uno dice racimo de guineos, racimo de plátano, es el bundle de, like a banana bundle, a plantain uh-huh. bundle, eso es racimo. Uh-huh. Ah, so, okay, está diciendo okay. que todos somos un colectivo, somos uno. Uh-huh. Ok. Y desde que nacimos, so desde que es like from, you know, ever since, since we were born. Since uh-huh. we were born. Y mancha también puedes usar en otro contexto, ¿no? En otro contexto. ¿Es como un stain o algo como eso? Stain, yeah, uh-huh. exactly. Ok, pero en este caso es como birthmark. Yes. Interesante. Ok, vamos con la línea que viene. Somos hermanos del mismo horizonte. We are brothers from the same horizon. Todos nos criamos en la falda del monte. We are all born on the lap of the mountain. Todos somos, ¿sabes?, del mismo oriente. Somos del mismo lugar. Compartimos el mismo cielo, el mismo horizonte. Y todos nos creamos en la falda del monte. Yo creo que aquí se refiere de que los jíbaros, lo que estaba hablando anteriormente, la gente típica uh-huh. De Puerto Rico, como que la gente tradicional, ellos vienen mayormente del monte. Uh-huh. Cuando uno dice jíbaro, vestuario, the clothing of the jíbaro, and the traditional Puerto Rican is what the jíbaro is, uh-huh. They come from the mountain. Mm-hmm. And so we are all, you know, born on the same horizon, on the same mountain. We are all coming from the same place. Okay. Y siguiente. Crecimos, pero para que otro se aproveche, somos un pueblo con dientes de leche. We grew up, but for others to take advantage, we are a people with milk teeth, with, you know, like new teeth. Okay. Esto se refiere a colonización, a que otros cogieron ventaja de que nosotros éramos una islita pequeñita. Primero los españoles los colonizaron y después en 1889 Estados Unidos nos regalaron España a Estados Unidos. Mm. Like we were war spoils. From the Spanish okay. Hispanic American War, from Spain to U.S. Entonces este verbo aprovechar es como to take advantage of. Entonces, pero mm-hmm. para que otro se aproveche. So it's saying like so others can benefit from, right? But it's like yes. Aprovechar, like taking advantage of. Y somos un pueblo. Y pueblo. Puede decir como town, pero también la gente, ¿no? The people yes, from the town. Like the people from the town, yeah. Y dientes de leche es una frase interesante para mí. Sí. Es como, no sé, es como like we have really white teeth. That's what I think about it here. Like dientes de leche, pero... it's
saying that you have young teeth, you know, it means like baby teeth. Dientes de leche means that you grew them out and they haven't fallen and your adult teeth haven't grown in. That's what that means. So it's like saying that it's milk. Yeah. It's saying like we're young in terms of, you know, like United States, that's been a country for way longer and they're independent, and Spain was been a country for way longer even before the United States. Like that. And Puerto Rico has never been independent, but they also had two colonizers and were also younger in their eyes. Yeah. So they took advantage and, you know, put us to work for their benefit. Yeah, yeah. Okay. Seguimos. Los hijos del trabajo sin merienda, la limonada para el capataz de la hacienda. So this means the children of work without snacks, literally, merienda is snacks, without food, basically. And the lemonade for the foreman of the farm. Capataz means foreman, like the boss of the farm. Not specifically the owner, but the boss that is watching the workers. There's the owner, the overseer. Capataz, overseer. Yeah, that's a good word for it. The owner, the capataz, is just the overseer, the man under the boss, and then the workers. Okay. Entonces, eso significa que los hijos del trabajo sin merienda. So, like the children of work, that basically they weren't being fed, it sounds like. There was no time for exactly snacks or anything. No breaks. Yep. No perks. You just work. You barely get paid. You barely get food. When you are children, you're either put to work or your parents are working and you're just sitting in the corner, you know, hungry. Because they get all the money and benefit, but you're sitting over there hungry because your parents are barely being paid when they were being paid. And then the lemonade for the capataz de la hacienda. It's all the products of the farm is being made into lemonade. And that lemonade is sold for money and is going to the capataz and the owner, you know, of the hacienda, not for the workers. So la limonada para el capataz de la hacienda is like, that's for them to benefit from. But it's not exactly. Like, you know, they're not giving us any lemonade. We're out here working hard. Exactly. Okay, siguiente. Todo lo que sobrevive somos la caña fermentada del Caribe. We are everything that survives. We are the fermented cane of the Caribbean. We are basically survivors. Somos sobrevivientes. Mm-hmm. Somos todo lo que hemos sobrepasado. Y somos la caña fermentada del Caribe. Basically, it's a nod to us working on the sugarcane plantations. But also, I think it's after the colonization, after slavery, it is like the fermented, like, cane, like the progress we have done. We outgrew them and we surpassed them. And now we are the more matured ones in the Caribbean. Wow. Interesante. Yo creo que esta canción es algo, yo tengo que escucharla, la verdad. It's a very beautiful song. Mira, sí, porque yo creo que tiene que ver con la historia de Puerto Rico y es una historia que creo que mucha gente no sabe. Yeah, a lot of people, muchas personas no conocen la historia de Puerto Rico, no se enseña en la escuela en América. Yo he hablado con americanos y ellos nos han enterado, dice, nosotros, no, dice, aquí está Puerto Rico, territorio de nosotros. Ya, nada más. Wow, sabemos que hay Jennifer Lopez y Marc Anthony, ya. Mi hermano Miranda. sí. Wow, entonces yo creo que hay mucha información en esta canción y podemos tener como todo el día revisando la letra, pero en vez de eso, vamos a poner la letra y la canción en nuestro sitio web, entonces pueden leer la letra y escuchar la canción,
y cuéntanos qué piensan de la canción y qué piensan de la historia de Puerto Rico y hay algo nuevo que han aprendido de esta canción. Entonces, por ahora, voy a decir adiós a Marla. Gracias por estar aquí en el podcast hoy. Muchas gracias a ti, gracias. Y sí, y yo creo que esa es una canción interesante porque yo sé que hay más de la salsa, ¿no? Y Puerto Rico y otros países tienen una historia muy interesante y puedes entender la gente a través de la cultura y las canciones y la historia. So I hope you have, been able to keep up with this conversation. We will be including the transcript. So for those of you who may have found it hard to keep up with, and we'll also give you the phrases that we reviewed and the lyrics from the song on our website. So please go to learnspanishconsalsa.com so you can hear the song and learn a little bit more about the culture of Puerto Rico. As always, I hope something that you heard on this episode of the podcast has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.